Bien, muy buenos días a este primer taller de postulación al concurso de desafíos públicos de innovación que estará a cargo de la especialista Andrea Orellana. Ella es de la unidad de desarrollo de instrumentos del programa ProINNOVATE, ¿no? Que ya tiene 17 años de funcionamiento de manera ininterrumpida y a lo largo de todo este tiempo ha venido financiando diferentes proyectos de innovación y emprendimiento, así como a instituciones del ecosistema. Pero en esta ocasión vamos a hablar de un concurso que va dirigido al sector público. Para ello, Andrea nos va a explicar en esta reunión un poco sobre en qué consiste específicamente este concurso dirigido al sector público. ¿Qué consideramos el sector público? ¿Qué desafíos se buscan atender a través de este fondo concursable? Y recordemos que se han destinado más de 3,5 millones de soles para impulsar la innovación en este sector tan importante en nuestro país. Entonces, le cedo el pase a Andrea Orellana, quien estará a cargo del presente taller. Adelante, Andrea. Muchas gracias, Sandro. Buenos días con todos y con todas. Muchas gracias también por acompañarnos en este taller para guiar un poco la postulación. Ahora voy a proceder a compartir una pequeña presentación. Si bien es cierto, vamos a enfocar este taller en toda la parte del instructivo para la postulación. Quería tomarme unos minutos para recapitular algunas ideas generales sobre el concurso, ¿no? Bien. Okay, entonces, para presentarles el concurso de Desafíos Públicos de Innovación Perú, ¿no? Esta iniciativa que está promovida por ProINNOVATE se enfoca en convocar a las entidades públicas para desarrollar soluciones innovadoras a estos desafíos públicos. Quiero empezar esta presentación nuevamente resaltando la importancia de innovar en el sector público, ya que los retos que enfrentamos desde la administración pública muchas veces no pueden ser resueltos de una manera tradicional. Es por ello que ProINNOVATE abre esta oportunidad para, digamos, pensar un poco fuera de la caja, buscar estas soluciones diferentes, esas soluciones innovadoras que nos ayuden a resolver de manera efectiva los problemas. Para darle una mirada general al concurso, este se divide en dos fases. La primera fase está orientada a toda la parte de identificación de los desafíos públicos y la segunda fase está orientada al desarrollo de las soluciones. En la fase 1 tenemos como primera actividad, ¿no? La postulación de las entidades públicas, pueden ser del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales o gobiernos locales, que postulan con problemas públicos que deseen ser atendidos o deseen que se desarrollen soluciones innovadoras. Luego, estas postulaciones pasan por un proceso de selección y las entidades, las postulaciones que sean seleccionadas, pasan a un programa de entrenamiento que los ayudará con el apoyo de una entidad educativa especializada para transformar el problema público en un desafío público que motive el desarrollo de una solución innovadora. Al final de este programa de entrenamiento, se elegirán a los 4 desafíos públicos finales que van a ser los que van a motivar, digamos, la fase 2, donde ya vamos a trabajar el desarrollo de las soluciones. En la fase 2 se convoca mediante un concurso de innovación abierta a actores privados que deseen desarrollar estas o tengan las propuestas de soluciones innovadoras a estos 4 desafíos. Una vez que pasan por todo el proceso de selección y se han elegido a estos desarrolladores de las soluciones, el proceso posterior es un proceso también colaborativo en el cual pediremos a las entidades públicas dueñas de estos desafíos finales que acompañen el proceso del desarrollo de la solución, ¿no? Brindando alguna información, brindando quizás facilidades para hacer las pruebas o testeos de los prototipos y también, ¿por qué no?, intercambiando conocimientos con el desarrollador de la solución. Bien, para conocer y entender un poco el esquema que va a manejar el concurso,
Como bien les comentaba, la entidad pública postula con un problema público, algo que haya sido previamente identificado, algo, digamos, un poco más general, y luego quienes sean preseleccionados para la etapa de entrenamiento, del programa de entrenamiento, podrán transformar este problema público en un desafío público, es decir, algo mucho más específico, con metas mucho más concretas, que nos ayuden a motivar de manera más directa el desarrollo de una solución innovadora. Al finalizar este programa de entrenamiento, elegiremos cuatro problemas públicos finales para los cuales se convocará a la fase 2, donde se llamarán actores privados que propongan las soluciones innovadoras a estos desafíos, ¿no? Bien, ¿quiénes pueden participar? Para la fase 1 de esta convocatoria, estamos llamando a ministerios, programas, proyectos, organismos públicos, gobiernos locales y gobiernos regionales. Aquí es muy importante que estas entidades públicas que postulan puedan demostrar que cuentan con las competencias para abordar, para trabajar sobre el problema que están postulando, ¿no? Esto lo podrán demostrar con algún documento de gestión, alguna norma que les indique, o que indique, mejor dicho, que tienen las facultades para abordar esta problemática, ¿no? Esto enfocado en que el trabajo del desarrollo de la solución pueda ser efectivo y lleguemos a una implementación inicial de la solución innovadora, que es el objetivo de este concurso. Bien, ¿qué necesito para esta postulación? Es bastante sencillo. Es contar con un problema público que tenga un diagnóstico previo, ¿no? Es decir, que ustedes puedan postular con alguna problemática que ya hayan identificado, por ejemplo, mediante algún estudio, mediante alguna consultoría, mediante alguna investigación previa, etcétera. Algo que ustedes ya hayan trabajado en este diagnóstico, ¿no? Por un tema, digamos, de los plazos que contamos y para lograr ya contar con una solución innovadora, es que partimos de un problema que tenga un diagnóstico previo. No estamos pidiendo construir algo nuevo, sino que puedan traer esas problemáticas que estamos seguros tienen bastantes identificadas y se puedan sustentar para esta postulación. Para ello pedimos o ponemos algunas preguntas, digamos, guía para que nos puedan detallar la identificación de este problema, ¿no? En primer lugar, pedimos una descripción inicial de esta problemática, donde se contemple, por ejemplo, la población afectada, en qué territorio se va a trabajar, entre otras características que ustedes nos puedan describir de esta problemática. Por otro lado, también pedimos que nos detallen un poco sobre el impacto. Acá solicitamos información, por ejemplo, sobre la importancia y magnitud que puede tener la problemática, cuáles pueden ser esos potenciales beneficios que traería una solución a esta problemática, entre otros temas que nos sustenten, nos describan un poco el impacto de la misma. Por otro lado, pedimos que acompañen toda esta descripción inicial con información de sustento, es decir, información estadística, data, información cuantitativa, que demuestren, digamos, todo lo antes descrito, ¿no? Adicionalmente, queremos que nos describan un poco sobre qué experiencias previas tiene la entidad tratando de solucionar esta problemática, ¿no? Es decir, si han realizado intervenciones anteriormente o qué herramientas, qué estrategias han utilizado, o quizás nos podrían contar sobre experiencias similares en otras entidades, en otras regiones, en otros países, etcétera. Algo que nos demuestre también cómo estamos enfrentándonos a un problema que requiere ser atendido con innovación, que requiere ser atendido de una manera diferente. Aquí, como les comentaba, solicitamos que nos puedan enviar, adjuntar este documento de sustento donde queda claro que la entidad tiene las facultades para trabajar sobre esta problemática. De esa manera nos aseguramos poder trabajar de la mano con la entidad y lograr desarrollar y una implementación inicial de esta solución. Y finalmente, también nos interesa mucho conocer la importancia que tiene la problemática para la entidad. Acá solicitamos que nos envíen documentos, por ejemplo, ¿no? Como las metas institucionales que tienen, planes, políticas, normas, entre otros. Documentos que nos demuestren que la entidad está realmente comprometida con solucionar esta problemática. Como bien les mencionaba,
El concurso consta de dos fases. La primera fase está más enfocada en un trabajo con la entidad pública, pero la segunda fase también requiere de este trabajo y acompañamiento de la entidad. Por ende, es muy importante que la entidad esté comprometida con llevar adelante todo este proyecto. Bien, ¿qué necesito además de describir, de digamos, la problemática antes mencionada? La postulación está abierta para un equipo técnico que esté conformado de al menos cuatro y hasta máximo seis integrantes, dentro de los cuales tendrán un coordinador general del equipo técnico. Acá se solicita que el coordinador pueda tener algún cargo jefatural, ¿no? Esto sobre todo buscando que apoyen algunos procesos de decisión que se necesiten tomar al interno para trabajar con el desarrollo y la implementación inicial de la solución. Cabe resaltar que el equipo técnico que postule tiene que estar compuesto en su totalidad por personal de la entidad pública, ¿no? Como les decía, el concurso consta de dos fases. Hay un acompañamiento durante ambas fases y todas las actividades de este concurso, por lo cual es muy importante que el equipo pueda estar acompañando todas las actividades. Por otro lado, se pide que el personal de la entidad técnica tenga experiencia relevante que aporte al proyecto. Dentro del formulario veremos que hay una serie de habilidades y conocimientos descritos que recomendamos puedan tener estos integrantes, ¿no? Buscamos tener un equipo lo más multidisciplinario posible, que pueda tener conocimientos a partir de estudios previos, a partir de su experiencia laboral, que puedan aportar con ideas diferentes dentro de este grupo y nos ayude también a dimensionar de manera más objetiva un desafío público. Cabe resaltar también que para ser parte de este equipo técnico, este personal de la entidad pública debe estar sujeto a un régimen laboral con la entidad. Nuevamente, como les mencionaba, las actividades del concurso comprenden tanto la fase 1 como la fase 2 y es muy importante que pueda haber un acompañamiento desde la primera actividad hasta tener nuestra solución innovadora en una implementación inicial. Por eso es muy importante que el equipo se mantenga a lo largo de todo este concurso, digamos, apoyando en las actividades, ¿no? En la parte de la fase 1, en la descripción y el dimensionamiento de un desafío público. Y en la fase 2 ya acompañará, digamos, ya no tan directamente el desarrollo de la solución, pero sí tendrá que estar viendo cómo van los avances del desarrollador, podrán brindar información complementaria, ¿no? ¿Por qué no también intercambiar algunos conocimientos para tener una solución mucho más efectiva? Nuevamente, los miembros del equipo tienen que participar en todas las fases del concurso. Bien, para contarles un poquito de qué beneficios nos trae como servidores públicos, como entidades públicas, participar en este concurso. En primer lugar, aquellos equipos de entidades públicas que resulten seleccionados van a participar en un programa intensivo, en un formato de bootcamp, sobre innovación pública para definir desafíos. Esto va a estar dirigido por una entidad educativa especializada que otorgará constancias a todos aquellos que culminen de manera satisfactoria este programa, ¿no? Entonces, de esta manera, también estamos fortaleciendo algunas capacidades dentro de la administración pública. Por otro lado, cabe resaltar que todos los equipos que concluyan el bootcamp contarán con desafíos de innovación. Y con esto, ¿qué es lo que queremos decir? Independientemente de ser uno de los cuatro desafíos finales elegidos, vamos a tener un grupo de entidades públicas que ya cuentan con una definición del desafío, lo cual les permitirá y les facilitará buscar el desarrollo de las soluciones innovadoras por otros medios, en caso no resulten ser uno de los cuatro seleccionados. Entonces, esto también, digamos, podría motivar de que el trabajo no quede ahí, sino que también podamos avanzar a una solución innovadora. Por otro lado, se implementarán las soluciones innovadoras a cuatro desafíos. Como bien les comentaba, en la fase 2 se convocarán actores privados
que puedan desarrollar las soluciones y ProInnova te va a financiar las soluciones para estos cuatro desafíos públicos finales en la fase 2. Un beneficio también que nos trae, digamos, este trabajo dentro del concurso es que potenciamos mucho la colaboración público y privada. No solamente en la parte del desarrollo de la solución trabajaremos coordinadamente con el actor privado, también en el proceso de definición del desafío podremos acercarnos un poco más a algunos otros actores para poder obtener más información o poder afinar mejor nuestro desafío. Diferentes maneras que esto nos va a motivar una colaboración público-privada. Y finalmente también vamos a contribuir en mejorar la relación Estado-ciudadano, ya que vamos a trabajar en el desarrollo de soluciones efectivas, porque partiremos de diagnósticos específicos, vamos a trabajar soluciones centradas en el usuario, con lo cual obtendremos estas intervenciones mucho más efectivas. Bien. ¿Cómo se presentan las postulaciones? Ya pasando un poco al objetivo del taller, tenemos, digamos, dos caminos. En primer lugar, podemos ingresar al sistema en línea desde la web de ProInnovate, ¿no? Lo tienen en el portal go.p, ProInnovate, o directamente al enlace de Ingenious, que es donde podemos postular. Entonces, para ello vamos a pasar, digamos, a hacer una prueba o vamos a conocer un poquito más cómo es nuestro sistema Ingenious para avanzar y ver cómo pueden presentar su postulación. No sé si en este punto quizás queremos avanzar con algunas preguntas antes de pasar al sistema. Ahí por ahí me indica el equipo. Sí, Andrea, Carlos tenía una pregunta, había levantado la mano. Sí, adelante, por favor. Carlos, por ahí te escuchamos. ¿No está Carlos? Si no, le damos pase en este momento a Carla Tapia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Andrea. Mira, nosotros somos actores aquí de Tacna, ¿no? Y somos de la incubadora de la UPT y estamos apoyando al gobierno regional a postular porque están muy interesados en hacerlo. Okay. Y porque sabemos que de ellos es la postulación. Justo por ahí se ha conectado alguien del GORE de Tacna y estamos como orientándonos, pero nos han surgido algunas dudas cuando hemos estado viendo las bases, ¿no? Sí. Cuando se refiere, por ejemplo, al equipo técnico que tenga algún tipo de modalidad contractual, puede ser locación de servicio, no necesariamente tiene que ser CAS o planilla. En este caso, lo que se pide es que tenga un vínculo laboral con la entidad, ¿no? Bajo un ¿Ya? régimen laboral, es Ya. decir, una contratación de CAS, 276, 728 o cualquier otro régimen. Sin Correcto. embargo, en el caso, por ejemplo, de los locadores de servicios, como son temas puntuales, como les mencionaba, como necesitamos una continuidad del equipo, en esta edición del concurso no estamos aceptando a los locadores, ¿no? Por un tema de continuidad. Ya, ok. La otra consulta es por el lado un poco de cuando hablan de que ya una vez que estén los desafíos definidos y los ganan, los cuatro, ¿no? Que van a ser los seleccionados, se convoca a los actores privados, ¿no? En ese tema de actores privados leíamos las bases que se refiere a MIPYMES, ¿no? Correcto. Proponentes, soluciones, están MIPYMES, las mismas que podrán participar aliadas con instituciones. Esa institución aliada sí puede ser, por ejemplo, la academia, puede ser una incubadora, en ese sentido, pero ellos son los que presentan el desafío de solución, ¿correcto? Claro, en este caso, bueno, cabe resaltar que en la fase 2 estamos hablando, digamos, de, si bien es cierto, es el mismo concurso, pero se tiene Claro. una nueva convocatoria. Entonces, Claro. esta nueva convocatoria va a contar con sus propias bases y los Claro. requisitos detallados. Esto lo vamos a saber ya al final del programa de entrenamiento. Entonces, Claro. lo que nos pide este concurso es que los que presenten las soluciones, ¿no? Los solicitantes para presentar estas soluciones sean las MIPYMES, ¿no? Entonces, el Ah, claro. acompañamiento,
Los detalles del acompañamiento, digamos, van a estar Claro. detallados en la fase, en las bases de la fase 2. Claro, lo decía porque, por ejemplo, cuando se hace, nosotros hicimos ya un desafío de innovación pública en una municipalidad algo más pequeño e invitamos a emprendedores o MIPYME que presenten soluciones, ¿no? Y digamos que claro, la idea era que luego estas soluciones se conviertan como en startups o modelos de negocios sostenibles, ¿no? O sea, que no termine solo con solucionarle el problema a la entidad pública, ¿no? Entonces, era un poco esa mi consulta, un poco, claro, no para adelantarme, sino para ver a futuro quiénes luego pueden presentarse. No, me imagino que no solamente van a ser de Tacna, ¿no? Si es que sale Tacna, ¿no? Van a ser de distintas partes del Perú también, pero sí tiene que tener este concepto de que se presentan empresas, ¿no? MIPYMES Las para MIPIM. solucionar este desafío. Eso sí es Correcto. algo que está ya determinado. Correcto, sí. Ya, correcto. Gracias, Andrea. A ti, Verónica. Tenemos otra pregunta, me parece, de Peter. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Andrea? Una consultita. ¿Cuántos equipos se han considerado? ¿Tenemos ese número de cuántos equipos se han considerado para esta fase 1? Esperamos contar con 15 equipos que estén participando en el programa de entrenamiento, ¿no? Obviamente, estos equipos pasan por un proceso de selección previo. Entonces, más allá del número, en realidad, nos interesa mucho que las postulaciones que pasen al programa de entrenamiento, pues cumplan, digamos, con todos los requisitos que estamos solicitando y esperando, ¿no? Bien. Gracias, Peter, por la pregunta. Me parece que tenemos a Rosemary con la mano levantada. Rosemary, por ahí. ¿Te escuchamos? Buenos días. Buenos días. Les saluda de la región Junín. Tengo una consulta. Ustedes dicen que ya debemos tener el proyecto como antes presentado. Si nosotros como institución recién estábamos en ese proceso, pero ya como que tenemos definido el problema, pero no está como ya como usted dijo en la primera parte como un proyecto de mejora, sino recién estábamos en ese proceso, pero sí lo tenemos definido, ¿no? ¿Cuál es nuestro problema y cuál es el problema que queremos abordar en nuestra institución? ¿Podríamos participar o tiene que cumplir sí lo que usted mencionó en la primera parte, ¿no? Que es haber tenido un proyecto de mejora, ya tenerlo como que mapeado, ¿no? Algo le entendí así, porque los tiempos sí pues son cortos, ¿no? De acá al Correcto. 19 son como 2 semanas aproximadamente, ¿no? Entonces, ¿podríamos o nos descartamos? Ahí, esa es mi consulta. Ok, Rosemary, gracias por la pregunta. A ver, sí, para recapitular un poquito, lo que pedimos en este concurso, en esta postulación, es que tengan un problema previamente identificado, ¿no? Y cuando decimos previamente identificado, ¿qué esperamos? Que, por ejemplo, tengan la información que sustente este problema público, ¿no? Es decir, no sé, tuve un estudio previamente que me dijo que tenía este problema, que tenía que trabajarlo desde el gobierno regional en este caso. No sé, no tuve un informe profesional, digamos, o alguna consultoría, estudio de cooperación, etcétera. Los medios, digamos, pueden ser diversos, ¿no? Pero es algo que ustedes ya hayan identificado. Entonces, sobre ello hay una serie de elementos que solicitamos, ¿no? Como decíamos, un poco el impacto, cuál es la data de sustento, qué se ha intentado hacer al respecto y quizás por ahí va un poco la duda, ¿no? Por ejemplo, si es un tema, digamos, o es una problemática que ustedes han identificado recientemente, podrían hablar de no sé, experiencias que han tenido para abordar problemáticas similares o sobre el tema que se ha hecho en general en la región, o si por ahí pueden ver alguna experiencia en otra región, en otro país, ¿no? ¿Qué se hizo para atender esta problemática? ¿Cómo se solucionó? Entonces, en realidad, si por lo que nos comentas, ustedes tienen una problemática identificada, donde nos pueden dar luces, digamos, de todos estos elementos, totalmente factible que postulen, ¿no? Ya, muchas gracias, entendí, A usted, gracias. Rosemary, muchas gracias por la pregunta. Tenemos otra pregunta de Víctor. Hola Adelante. Andrea, ¿qué tal?
Una consulta, justo hay una pregunta que ha escrito Julia Caldas, ¿no? Que dice, ¿cuántas horas se requerirá de los equipos para el bootcamp? ¿No? Se entiende que es luego del 29 de octubre, ¿cierto? El bootcamp es un rango de 2 meses, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo toma? ¿No? ¿Cuáles serían los horarios? ¿Qué hacer en el horario laboral o fuera del horario laboral? Esa es una Okay. pregunta. Gracias por gracias por la pregunta, Víctor. Tengo otras, pero primero esa. Ah, ok, vale. Sí, Bueno, es que entonces son sí, varios. respecto a la pregunta sobre el bootcamp, ¿no? Precisamente nosotros dentro de las bases hemos colocado que una vez que tengamos a los equipos preseleccionados es que se va a informar, digamos, sobre los detalles, tanto en cuanto a la temática, ¿no? Los horarios, digamos, para que puedan tener el detalle de cómo se va a desarrollar el bootcamp, ¿no? De manera, digamos, general, ahora, para tener una idea, esto, como bien dice, se va a ejecutar en un lapso de 60 días, ¿no? Posteriores a la emisión de los preseleccionados, de los resultados de los preseleccionados, más o menos tomará unas 40 horas académicas que se van a distribuir en las semanas, digamos, de estos 60 días. Y ahí sí va a ser una combinación de los horarios, tratando de estar dentro de unos horarios que los permitan avanzar, ¿no? Pero sí el detalle lo vamos a tener una vez que contemos con los equipos preseleccionados. Y Andrea, pero, ¿y se entiende que el bootcamp ocurrirá entre noviembre y enero, así es? Más o menos, ¿en cuánto meses? Claro, a partir, digamos, de que tengamos los resultados, se cuentan que se ejecute dentro de 60 días. No, no van a ser 60 días como tal, pero sí dentro de ese plazo de los 60 días. Sí. Y mi última pregunta, perdón, los demás, es, ¿qué pasa si una persona que es parte del equipo sale? ¿Puede ocurrir eso? ¿Qué pasa? O sea, si hay un equipo conformado de 4 personas y esta persona, Eduardo, y la persona sale, ¿no? Sale, ¿se puede reemplazar esta persona o qué ocurre en esos casos? Claro. Bueno, en este caso sabemos, somos conscientes que pueden ocurrir, digamos, diversas situaciones totalmente fortuitas, ¿no? En las cuales se requiera quizás hacer un cambio en alguno de los personales del equipo técnico. Acá, a ver, voy a remitirme a leerles un poquito lo de las bases también para que lo tengan ahí ubicado, ¿no? Lo que nos indica es que se podrá reemplazar algún miembro del equipo técnico que no pueda continuar debido a un caso fortuito de fuerza mayor, pero esto se da previa aprobación de PROINNOVATE, ¿no? Es decir, tendrá que hacer una comunicación de que alguno de estos miembros del equipo no está pudiendo continuar por alguno de estos motivos. Y lo que sí les pedimos es que, digamos, que se reemplace o se podrá reemplazar como máximo el 50% del equipo. Esto durante la ejecución de todo el concurso, es decir, fase 1 y fase 2, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos un equipo de 4 personas, como máximo en toda la ejecución del concurso, fase 1 y fase 2, se podrían reemplazar a 2 personas. Esto, digamos, previa la evaluación y también autorización de PROINNOVATE, ¿no? Y un poco la lógica, digamos, acá es que, como bien les comentaba, la idea es acompañar el desarrollo de este proyecto, tanto desde la delimitación del desafío público hasta el desarrollo de la solución. Entonces, sí es importante que tengamos o busquemos esa continuidad para lograr una implementación inicial. Gracias, Andrea. Gracias, Víctor. Tenemos, a ver, tenemos 3 preguntas más. Primero, Karen, adelante, por favor. Buenos días a todos. Tengo algunas preguntas con este proceso. Entiendo de que en la primera fase todos los equipos vamos a arribar a tener claro cuál es el desafío de innovación. Entonces, obviamente, se priorizan y se eligen a los mejores. Sin embargo, tengo dudas con respecto a la segunda fase, a toda la parte del prototipado y determinar cuál va a ser la alternativa de solución final. Esto entendería de que se va a desarrollar en articulación tanto con ustedes y las MIPES que aplican. O en verdad esta parte todavía no lo tengo claro y quisiera que lo puedan explicar, por favor. Sí, perfecto, Karen, muchas gracias por la consulta.
Efectivamente, la fase 1 de este concurso va a estar enfocado en que las entidades públicas puedan dimensionar, determinar el desafío público, ¿no? Al final de esta fase, vamos a seleccionar cuatro desafíos públicos finales con los cuales vamos a motivar el lanzamiento de la fase 2. En la fase 2, como comentábamos, convocaremos en actores privados, en este caso MIPYMES, para que puedan ser los que proponen soluciones. Pasarán por un proceso de selección y se elegirán a estos proponentes de soluciones. A partir de ello, obviamente contarán con un acompañamiento y un monitoreo de parte ProInnovate a todo el desarrollo de las soluciones, pero también será importante que la entidad pública, sobre todo el equipo técnico, pueda también estar un poco acompañando el desarrollo de esta solución. Y este acompañamiento, básicamente lo vemos como poder ir viendo cómo van los avances, dar información complementaria en caso se necesite, por ahí dar facilidades en caso se requiera hacer testeos, ¿no? En algunos lugares, en algunas poblaciones. Entonces, de alguna manera también facilitar, digamos que tanto el desarrollo y tener una implementación inicial de la solución. Y como decía, ¿por qué no también intercambiar conocimiento, ¿no? Ya que estamos hablando del proceso del desarrollo de una innovación, eso también de alguna manera podría ayudar tanto a la entidad pública como al desarrollador de la solución, ¿no? Pero digamos que en la fase 2, también es bueno resaltarlo, el trabajo o digamos el tiempo de dedicación que le va a dar el equipo técnico es mucho menor porque ya pasa a ser más que nada un acompañamiento, ¿no? No sé si eso quizás aclara un poquito más el panorama, Karen. Sí, ¿cuánto tiempo dura esta segunda fase, Andrea? Sí, la segunda fase, bueno, se va a ejecutar en un plazo de entre 12 a 15 meses. Esto igual, nuevamente, se determinen las bases que se lancen para la fase 2, ¿no? ¿La academia también puede participar dentro de esta segunda fase o solamente MIPYMES? Los proponentes de las soluciones tienen que ser MIPYMES, ¿no? Se convocarán a MIPYMES. Perfecto, muchas gracias. A ti, Karen, muchas gracias por la consulta. Luego tenemos a María del Pilar. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, María del Pilar. ¿Qué tal? Buen día. Veo caras conocidas. Hola a todos. Bueno, aquí desde mi sector algunas consultas, Andrea, básicamente. Sí. Primero, queríamos saber si... A ver, dicen las bases que no, la entidad, o sea, ustedes financian el 80% y la entidad que está postulando el 20%. ¿Qué se considera con ese 20%? ¿Recursos monetarios o no monetarios? Y Ya. dime eso. Ay, vamos con la primera pregunta, María Pilar. Bien, sí, en el caso del financiamiento, ¿no? Se va a otorgar en la fase 2 al actor privado, digamos, que resulte ganador para ser el desarrollador de la solución, ¿no? Acá se va a otorgar efectivamente un cofinanciamiento del 80%. El tema del 20% restante, esos son los detalles, digamos, que van a estar incluidos en las bases de la fase 2. Entonces, ese detalle ya lo vamos a ver cuando lancemos la fase 2, ¿no? Pero nuevamente, este financiamiento se va a otorgar al actor privado desarrollador de la solución. En la fase 2, la entidad pública básicamente aportará acompañando o brindando información, ¿no? Digamos que disminuye un poco también ahí la cantidad de tiempo que le va a aplicar el equipo técnico en la fase 2, porque será el actor privado el encargado de desarrollar la solución. Entonces serían recursos no monetarios. Eso lo vamos a definir todavía en las bases de la fase 2. Sí, a este momento, digamos, no está ese detalle porque solamente hemos lanzado las bases para la fase 1. Bueno, eso se va a definir después. Quedan vivos. Entonces, y lo otro era, si, a ver, dice quien lidere este grupo desde el sector público tiene que ser un cargo directivo. Ahora, Correcto. si este cargo directivo, ¿no?
sea de una dirección que de repente no todos los participantes o postulados o que quienes integren este equipo de trabajo, los CAS básicamente, ¿no? Fueran de otras direcciones, ¿puede liderar este directivo que no es necesariamente director de esas otras direcciones? Sí, a ver, acá para quizás aclarar cómo podría conformarse este grupo, ¿no? Se solicita que el coordinador del equipo tenga un cargo directivo para ayudar en los procesos de decisión que pueda conllevar, ¿no? Estamos hablando de que, en primer lugar, va a haber un compromiso de participación en el bootcamp acá de los miembros del equipo. Más adelante, cuando se esté desarrollando la solución, como bien les decía, por ahí se va a requerir intercambiar información, ayudar con las pruebas, etcétera, etcétera. Entonces, sí es importante que el coordinador tenga, digamos, de alguna manera este poder de decisión. En las bases también está que este coordinador podría ser el miembro de, digamos, de la oficina, de la unidad que tenga a cargo la problemática directamente, ¿no? Esa es una recomendación, esta parte, digamos, no es tan obligatoria, pero podría ayudar porque, claro, de esta manera guiaría un poco más para tener la información directa sobre esta problemática. Ahora, el resto del equipo, como bien les comentaba, hay una serie de habilidades y conocimientos que hemos puesto ahí que deben tener, digamos, y estos pueden provenir de otras oficinas, pueden provenir quizás incluso, no sé, de alguna oficina que esté ligada al despacho. En el caso, mencionaban que ustedes tienen un laboratorio, me parece. Entonces, el laboratorio no es que pertenezca a una sola oficina, ¿no? Pero, sin embargo, ve los temas de innovación de la entidad. Entonces, tener, creo, digamos, esa mezcla de estos diferentes perfiles puede ayudar mucho a tener un equipo multidisciplinario, ¿no? Sí, de todas maneras, debe haber alguien que esté, digamos, trabajando en la oficina o la unidad que está viendo el problema para ayudar con todo el desarrollo, pero también buscamos que pueda haber un equipo multidisciplinario, ¿no? Sesión, fuerte la sesión. Ok, muchas gracias. Sí, desde Miseturlab Lab vamos a brindar todo este soporte en caso de que Okay, nos muy bien, animen, Pilar. hayan puesto el escenario. Muchas gracias. Genial, gracias por la pregunta. Tenemos a Eduardo Noriega. Hola, Andrea. Primero agradecerte la convocatoria de este concurso súper interesante. Quería hacer tres preguntas puntuales que me hicieron los alcaldes. Sí. Primero, el proceso está contemplado en la primera fase, si no mal recuerdo, 60 días, o sea, 2 meses, y la segunda fase 15 meses, ¿no es cierto? Sí, entre 2 a 15 meses, sí. Ya, porque justamente ellos decían que este plazo de tiempo estaba dentro de sus, como el cierre de su gestión, ¿no? Entonces, ¿cómo se mantendría la continuidad del proyecto para que no se pueda perder la estructura y que no venga la otra contraparte y diga, ok, no, esto yo no es lo que quiero hacer? Entonces, tienen ese miedo y riesgo. Segundo riesgo, que iba en la misma pregunta para que me puedas contestar. Yo tengo tres, pero te pregunto estas dos primeras para que me confirmes. Perfecto. Tienen también el temor de, si bien es cierto, buscan el desafío, la innovación, la estructura, ¿cuál va a ser el valor de cuotas entre competir contra las ciudades más grandes, ¿no? Okay, entiendo. Y la tercera pregunta es, ¿quién financia es el Estado o es un fondo de afuera, como en el caso de los del el BID? O otra entidad cooperante que ProInnova te administra los fondos, porque también tienen el problema del tema de cuando lo administra la gestión pública, ningún consultor quiere trabajar, porque demora mucho todos los procesos por el tema de gestión pública. Entonces, me dice, perdemos equipos o talentos. Entonces, querían ver si esas reglas de juego van claras para que se financie, por ejemplo, si es un fondo como el BID, que sea un contrato privado, con fondos privados y que se respete lo que se ha ganado, ¿no? Correcto, bien. Entonces, vamos un poco con la primera pregunta sobre la continuidad, ¿no? Y creo que acá es importante regresar un poco a el por qué, digamos, la solicitud de que los miembros del equipo cuenten con un régimen laboral con la entidad, precisamente para evitar que
cualquier cambio político que se pueda dar, digamos, corte el desarrollo de este proyecto, ¿no? Entonces, si tenemos a un equipo que ya forma parte de la entidad, va a continuar en las dos fases del concurso y nos asegurará de alguna manera que se va a ejecutar la solución. Cabe resaltar también, y los que hayan podido ya entrar al detalle de las bases y de nuestros anexos, en el anexo 1 de presentación de la entidad que solicitamos puedan ser suscritos por la máxima autoridad legal, política o administrativa de la entidad. Comentamos que en caso resulten ser uno de los cuatro elegidos, Proinnova te va a firmar un convenio con estas entidades, estas cuatro entidades elegidas, digamos, ¿no? También un poco para tener ese compromiso de continuar con este proyecto. Ahora, algo que mencionas también es muy importante es que efectivamente en el caso de este concurso se va a ejecutar, digamos, bajo el formato de los DER, ¿no? Contamos con un financiamiento que viene de un fondo que tenemos con el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Con lo cual, nuevamente está enfocado en el cumplir la meta, digamos, de este concurso, que es tener la solución innovadora, ¿no? Más allá de, digamos, los tiempos o los cambios políticos que se puedan tener. Entonces, el objetivo va por ahí y por eso es muy importante que el equipo que pueda acompañar esta postulación tenga ya cuente con un régimen laboral con la entidad, ¿no? Por otro lado, te agradezco mucho por la pregunta porque es algo que hemos estado recibiendo, digamos, ese tipo de consultas a lo largo de la convocatoria. Como mencionaba en la sesión anterior, acá básicamente en esta postulación vamos a revisar, digamos, tanto el sustento de la Aló. problemática como el equipo propuesto y también la importancia que tiene esto para la entidad, ¿no? Entonces, más allá de ver si es una entidad del Ejecutivo, es una entidad de Lima o de provincia, creo que va a ser muy importante ver ese sustento que hay detrás, ¿no? Los problemas que tenemos en el país, todos son importantes, pero acá básicamente es ver con qué tipo de información contamos para poder hacer este desarrollo y trabajar en este proyecto de innovación. Entonces, quiero resaltar que no hay ninguna entidad que esté en ventaja, otra en desventaja. En realidad, va a depender mucho de cómo armen la postulación, ¿no? Y esto pasa por un proceso de evaluación que está a cargo de expertos y también de un comité. Entonces, es un proceso muy riguroso. Así que en realidad creo que todos partimos de la misma base y ya depende cómo armemos la postulación. Entonces, eso es un poco para responder a las consultas. Creo que tenemos una pregunta también de Carlos Sánchez. Carlos, Sí, buenos adelante. días. Buenos días. Muy agradecido por la presentación. Una consulta. Veo que dentro de las bases para el tema de la evaluación de las propuestas, hay un componente sobre la capacidad en relación a innovación. ¿Hay algunos aspectos a considerar de manera puntual o, no sé, metodologías o algo que indique que la entidad está trabajando sobre el tema de innovación? O queda abierto de repente esta propuesta. Y lo otro sería, ¿la persona integrante de este equipo solamente puede integrar un equipo o puede integrar de repente algunos otros? Muchas gracias. Perfecto, Carlos. Muchas gracias por tus preguntas. Sí. En primer lugar, para el caso, voy un poco de atrás para adelante. En este concurso tenemos la posibilidad de que una entidad presente más de una postulación, ¿no? Puede darse el caso de que la entidad, digamos, quiera trabajar dos temas totalmente distintos, ¿no? Y eso motive, obviamente, a que sean dos postulaciones por las temáticas. En este caso, lo que les pedimos es que cada postulación tenga un equipo técnico y que sea diferente del otro, ¿no? ¿Esto por qué? En el caso de que las dos postulaciones, o tres, bueno, las que presente, digamos, o pensemos en dos, en caso de que las dos postulaciones que ha presentado la entidad
sean seleccionadas, los equipos técnicos tienen que cumplir, digamos, una serie de actividades, ¿no? Estamos hablando del programa de entrenamiento, luego se verá todo el tema del acompañamiento al desarrollador de la solución, en caso sea uno de los cuatro elegidos. Entonces, sí es importante que hayan dos equipos o haya, con cada postulación, haya un equipo diferente que acompañe la postulación, ¿no? Entonces, en este caso, el ejemplo que me comentas de que una persona se pueda repetir, no es posible, tienen que ser dos equipos diferentes. Y perdón, acá sobre la primera consulta que tenías, ¿me la puedes repetir, por favor? Sí, era en relación a de qué manera se demuestra o la entidad solicitante podría demostrar el tema de innovación. Correcto, sí. Bien, acá hemos abierto, digamos, o se pide información sobre dos temas principales. Sabemos que hay algunas entidades, varias entidades que han promovido, digamos, la creación de laboratorio de innovación o equipos de innovación o unidades de innovación, ¿no? Entonces, que esto de alguna manera nos permite ver directamente que la entidad tiene un poco esta capacidad trabajando dentro de la entidad. Adicionalmente, ¿no? Pedimos que nos puedan contar un poquito sobre procesos de mejora que puedan haber realizado en la entidad, ¿no? Acá hablamos, por ejemplo, en muchos casos se han hecho temas de mejora de procesos, ¿no? Algunos temas de capacitación también, incluso no solamente en temas de mejora y de calidad, sino también de innovación. Entonces, sabemos que hay algunas entidades, por ejemplo, que han apostado en capacitar a su personalidad, a su personal con algunos cursos de calidad, de procesos, de innovación, de mejora en general. Entonces, eso también nos ayuda a ver un poco que la entidad ya tiene esas capacidades instaladas, ¿no? Entonces, pedimos una descripción general, ¿no? De estos procesos que se hayan podido tener o en caso tuvieran algún equipo, unidad, laboratorio de innovación que nos lo puedan también detallar ahí. Muchas gracias. A ti, muchas gracias, Carlos. Tenemos a Arturo Roncalla. Sí, una consulta. En el apartado técnico de la postulación están solicitando documentos, digamos, que puedan sustentar un poco el desafío como tal, ¿no? Digamos que es parte de una de las prioridades y de las competencias de la organización que postula. Mi consulta va porque hay algunos documentos que no necesariamente son de la entidad, pero sí del territorio. Digamos, planes de desarrollo local concertado, como el caso digamos, las entidades de Pataz, que ya están su plan alineado al enfoque de misiones. Y, por ejemplo, entidades que no sean de la municipalidad como tal, organismos independientes, puede sustentar a partir de estudios de terceros del territorio para justificar su desafío. Bueno, sí, definitivamente estos estudios de terceros, como menciona, nos ayudan mucho a poder dar la descripción de la problemática, ¿no? En cuanto a los documentos que indiquen la prioridad de la problemática en la entidad, está abierta la posibilidad de que sean, ¿no? Otros, podemos, entre otros, pero claro, acá será muy importante, por ejemplo, que estos estudios puedan, de alguna manera, indicarnos de que el tema o la problemática, no sé, es parte de la prioridad de la entidad. Ahí lo que queremos ver es que la entidad está realmente comprometida en solucionar este problema. Entonces, si el estudio me dice que, bueno, es una problemática que se ha presentado en la región o en el distrito, que requiere ser atendido, como que no nos da muchas luces, pero si el documento dijera, ¿no? Algo más directo. La municipalidad, ha puesto como meta terminar con este problema en 3 años, eso sí nos puede ayudar un poco a ver que la entidad tiene ese compromiso y tiene esa prioridad. Entonces, ahí creo que dependiendo del documento que ustedes tengan, sería ver esto, ¿no? Si realmente nos está indicando que la problemática es algo muy importante para la entidad, o quizás este documento nos va a servir para la primera parte, para sustentar el problema, qué es lo que se ha encontrado, ¿no? Una consulta adicional, Sí. Andrea. También mencionan o consultan si la entidad cuenta con un laboratorio, unidad
o equipo de innovación o similar. ¿Están buscando la etiqueta como tal o puede ser un área que dentro de sus competencias practiquen ese tipo de enfoque? No, 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 para nada la etiqueta como tú mencionas. Lo que nosotros queremos ver es que, digamos, la entidad tenga algunas capacidades ya previamente instaladas, ¿no? Por eso, en la parte del laboratorio, del equipo, digamos, sabemos que existen, digamos, di diferentes nomenclaturas, y también hemos abierto la parte de detallar algunos usos de metodologías de innovación, proyectos de mejora, ¿no? Entonces, en caso de que, digamos, no hubiera, digamos, esta figura del equipo, oficina, unidad de innovación, pero sí tienen dentro de otras oficinas el desarrollo de algunas actividades, subequipos. Bueno, un subequipo se puede sustentar como equipo de innovación, pero si no, se puede detallar en la parte de uso de metodologías de innovación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podrían comentar de que dentro de una unidad se viene implementando tal metodología, se vienen utilizando tales herramientas. No sé, a nivel de la entidad, digamos, para el diseño de las intervenciones, se ha previsto que o tienen como regla utilizar tales herramientas, innovación. Eso puede ayudar un poco para ver, ¿no? Y nosotros decir como que, ah, bueno, la entidad ya tiene estas habilidades, digamos, preinstaladas. Entonces, no hay una etiqueta como tal. Sí es importante que nos puedan demostrar que digamos, lo vienen desarrollando desde la entidad, ¿no? Ya sea desde un equipo puntual o actividades relacionadas tanto a innovación o mejora, etcétera. Bien, tengo a Mercedes Peralta también. Mercedes, Sí, adelante. ¿me escuchan? Sí. Sí, ¿me escuchan? ¿Cómo está? Mucho gusto, Delvin Hus, ¿no? Ministerio de Justicia, de habla. Quería hacer la consulta. Nosotros no tenemos un área de innovación, contamos con una unidad funcional de innovación, pero está en la parte tecnológica. Sin embargo, estamos empezando a trabajar y fomentar todo este tema de innovación a nivel de toda la entidad, ¿sí? Así como las entidades adscritas, pero sí estamos empezando a formar al personal en cursos de innovación, ¿no? Como lo que ha dictado ENAP y en general Excelente. donde se dé la oportunidad. Igual tenemos problemas públicos, tenemos planteamientos de problemas públicos, y estamos en ese esfuerzo. Eso lo veo en todo lo que has explicado como que una debilidad, ¿no? Sin embargo, tenemos ese fuerte interés en empezar a desarrollarlo a nivel de toda la identidad. No sé, ¿tendríamos oportunidad o no? Porque como lo veo, como que ya no tenemos chance, ¿eh? No sé, tú dime. No, 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 para nada. Tranquila, Mercedes, es súper también tener este tipo de preguntas, creo que van surgiendo en las diferentes entidades. Nuevamente, les resalto que aquí, digamos, todos empezamos del mismo nivel, ¿no? Porque lo que vamos a ver, digamos, en la postulación es el detalle sobre el problema que ustedes postulen, ¿no? La información que tengan detrás de ello, que estoy segura que, digamos, desde el sector del ministerio en el que estás, tienen infinidad de diagnósticos que ustedes pueden revisar y trabajar, digamos, para esta postulación. Más allá, digamos, de tener una oficina o un laboratorio de innovación, creo súper importante lo que acabas de resaltar, ¿no? La entidad ha estado apostando, digamos, en capacitar al personal sobre algunas herramientas. Eso también estaría muy bueno poder colocarlo en la postulación para saber que la entidad tiene esas capacidades preinstaladas, ¿no? Entonces, eso también ayudaría bastante. Y otro tema que es súper importante acá es ver el tema del compromiso. Nuevamente, el objetivo de este concurso es el desarrollo de la solución innovadora y contar con una implementación inicial, ¿no? Y ustedes, bueno, como servidores públicos, sabrán que a veces una de las partes más complicadas es poder, digamos, llevar a la realidad esas grandes ideas que tenemos. Entonces, y esto se logra mucho con el apoyo que se tiene. Entonces, si la entidad
cuenta con todos estos elementos, ¿no? Nuevamente, no estamos pidiendo que algo sea perfecto o queremos diagnósticos hechos por la NASA ni nada por el estilo, pero sí que nos puedan traer esa información, que puedan sustentar estos campos. De hecho, verán ahí en el formulario también que hay un número de palabras determinadas. Entonces, tendrán ustedes que, digamos, pensar y armar la información que nos pueda dar, digamos, luces sobre lo que ustedes quieren postular. Entonces, nuevamente, las condiciones van, digamos, del mismo nivel para todos los que queramos postular. Ya va a ser cómo cada uno presente su postulación lo que va a marcar la diferencia, ¿no? Entonces, la verdad que no veo ninguna desventaja de tu entidad. Diría más que nada es ver cómo pueden preparar y afinar esa postulación. Pero Muchas gracias. los animo, Mercedes, por favor. Muchas gracias. Sí, vamos a Súper. postularlo. Esperemos pasar Excelente. al siguiente etapa. Gracias. Excelente, Mercedes. No, a ti muchas gracias por la pregunta. Tengo a Lelia Villa también. Lelia. Lelia Villa, por ahí nos escuchas para tu pregunta. Sí, me escuchó. Sí, Lelia. Buenos días Adelante. con todos. Una consulta, en el caso de que nosotros en institución damos un servicio de laboratorio, pero nosotros no contamos, por ejemplo, con los equipos. Tenemos la infraestructura, pero no tenemos los equipos. ¿Podríamos postular a esta propuesta de desafío porque nosotros estamos dando el servicio a lo que son los criadores de alpaca, que tienen, por ejemplo, que no conocen la calidad de fibra que tienen? Que no tienen un manejo adecuado de la fibra, las técnicas de aplicación de un manejo de la fibra o transformación. Entonces, ¿podríamos nosotros postular a esta convocatoria? Ok, Lelia, muchas gracias por tu consulta. Bien, es importante aquí que pensemos que un laboratorio de innovación no está asociado siempre directamente a un espacio físico, ¿no? Muchas veces vemos que estos laboratorios, digamos, son equipos que se forman en las entidades, son unidades muchas veces, y quizás grupos más pequeños, pero que están promoviendo los temas de innovación en la entidad. Entonces, en este caso, bueno, no tenemos mucho detalle de tu entidad. Si deseas, puedes enviarnos una consulta más puntual a desafíospúblicos@proinnovate.gov.pe para revisar ese detalle. Pero, nuevamente, el laboratorio no está asociado a un espacio físico. Más que nada, el laboratorio lo que nos permitirá ver es cuáles son los temas de innovación que está moviendo la entidad, ¿no? Entonces, creería que no hay ningún problema si es que no cuentan con los equipos, pero de alguna manera están ejerciendo la función. Nuevamente, igual para quizás conocer el detalle, porque no tenemos el detalle de tu entidad y del laboratorio, nos puedes enviar la consulta directa al correo y para poder darte, digamos, un detalle o explorar un poquito más sobre tu entidad. Okay, gracias. Gracias, Lelia. No sé si Eduardo Noriega tiene otra consulta o se quedó levantada la manito de la intervención pasada. Se quedó levantada. Perfecto. Bien, tenemos en el chat el link donde pueden revisar toda la información del concurso, incluyendo las bases, los anexos, nuestro cronograma y los talleres también. Y les dejamos el correo para las consultas, para que nos puedan hacer llegar las dudas que vaya surgiendo, desafíospúblicos@proinnovate.gov.pe. Voy a tomarme unos minutos ahora para poder mostrarles un poco cómo es el proceso de ingreso a la plataforma, ¿no? Ya ustedes han venido recopilando la información, ahora quieren iniciar ya, digamos, el proceso de la postulación. Entonces, vamos a pasar. Tenemos un usuario de prueba, pero acá quiero que vean un poco cómo va a ser la interfaz para ustedes como postulantes, ¿no? Como bien les dije, pueden ingresar por nuestra web o directamente al sistema Ingenius. Y acá tenemos nuestra primera ventana. En el caso de que sean usuarios nuevos, acá tienen la opción de registrarse.
También pueden ingresar desde el correo de Gmail o de Facebook, ¿no? Acá, una vez que se registren, les llegará obviamente la confirmación al correo y con eso podrán continuar con la postulación. Es importante que este registro lo realice el coordinador general del equipo técnico, ¿no? Ya que a él le van a llegar las notificaciones sobre cómo va avanzando el proceso, ¿no? Tanto en las evaluaciones, los resultados, etcétera, etcétera. Entonces, este coordinador o coordinadora se encargará de llenar, digamos, la postulación de la entidad, adjuntará los documentos solicitados, los documentos del equipo técnico y obviamente también la carta de presentación. La carta de presentación, si es un documento que pedimos que esté firmado por la máxima autoridad legal o la máxima autoridad administrativa política de la entidad. En este caso, solo para que se familiaricen un poquito cómo es, aquí yo he ingresado desde mi correo, ¿no? Esto es de prueba también, por si acaso no tengo ninguna postulación. Y acá en la parte del sistema en línea, le damos clic a postulante y acá vamos a mis proyectos. Entonces, acá vamos a poder ver, por ejemplo, qué concursos están vigentes, ¿no? Ya hemos lanzado tres concursos. Tenemos cadenas de valor, modalidad A, modalidad B y desafíos públicos de innovación, que es el que queremos postular en esta oportunidad. Le damos clic a postular, nos sale acá la ventana de alerta recordándonos que el último día de envío del proyecto es el 3 de octubre y la postulación cierra a la 1 en punto de la tarde. El sistema ya está configurado. El sistema cierra y, digamos, no tenemos chance de hacer ninguna modificación, añadir. Entonces, sí les pedimos que tengan cuidado con el tema de los tiempos, ¿no? Si por ahí me faltó la última parte, ya era más de las, más de la una, lamentablemente no vamos a poder hacer nada. Luego, en esta parte, le damos acá, ¿no? Nos indica, ¿deseas postular este concurso? Sí, quiero postular. Y acá nos abre esta ventana. Y aquí es donde vamos a colocar el RUC de nuestra entidad. Recuerden que acá postulamos entidades públicas que pueden ser ministerios, programas, proyectos, organismos públicos, gobiernos regionales o gobiernos locales, ¿no? Acá tenemos unas pequeñas preguntas sobre cómo nos enteramos del concurso y luego le damos a continuar. Una vez que le demos a continuar, nos va a habilitar ya esta página para poder llenar la información. Esto para que se familiaricen cómo ingresar desde el postulante. Ahora nos vamos a la página del concurso La Prueba. A ver, un minuto, por favor. Y estamos acá. Ya. Vamos a compartir. Listo. Bien. Acá tenemos nuestro formulario de prueba, ¿no? Esto es solamente para fines de este taller. Acá, una vez que ya hemos ingresado al concurso, hemos seleccionado, le hemos dado a crear nuevo formulario. Acá tenemos desafíos públicos de innovación. Nuevamente nos sale la alerta y acá, ¿no? Sí quiero postular. Vamos a ingresar el RUC, en este caso de ProInnovate, como si fuera un postulante. Está en RUC. Nos enteramos, bueno, por las redes quizás, ¿no? ¿Qué nos motiva a participar en este concurso? Bueno, en este caso vamos a poner contar con asistencia comercial para el desarrollo del proyecto. Le damos a continuar. Nos recuerda, ¿no? Este concurso es para entidades públicas. ¿Deseo postular? Sí, deseo postular. Entonces ahí nos va a crear nuestra postulación. Bien. Acá pedimos el nombre del equipo técnico para abrir estos cuadros. Simplemente le damos clic acá en el lapicito. No, llenamos un nombre del equipo técnico. Acá les pedimos algún nombre no muy extenso, pero que pueda darnos luces un poco de la postulación. Puede ser un nombre asociado a la problemática, un nombre asociado al sector, a la entidad. Ustedes deseen, esto es un poco para poder tener de referencia y seguir la postulación. Acá algunas palabras claves, ¿no? Temas asociados a la problemática, ¿no? Palabras en general, digamos, para poder hacer el seguimiento. Luego tenemos datos de las entidades participantes.
¿no? Acá nos piden una serie de datos, vamos a entrar a este detalle. Le damos al lapicito y nos abre esta ventana. Acá, bueno, en este caso ya está por default la información de nuestra entidad, hemos ingresado el RUC. Acá vamos a seleccionar el tipo de entidad que somos, ¿no? En este caso, programa nacional. Tamaño de empresa, le ponemos no definido, no aplica. Tenemos dentro del formulario algunos campos que son, digamos, ya predeterminados, entonces simplemente le ponemos no definido, no aplica en este caso, ¿no? Porque somos entidades públicas. Acá colocamos la información de dónde estamos, el departamento Lima, la provincia Lima, y en este caso la oficina de ProInnovate se encuentra en San Isidro. Bien, acá tenemos el tema de fecha de constitución y fecha de inicio de actividades, ¿no? Acá básicamente pedimos que se coloque la fecha de creación de la entidad, ¿no? Y el inicio de actividades es la misma fecha, ¿no? Acá ustedes podrán revisar, digamos, en los documentos de creación de la entidad estas fechas. Pedimos que se ponga, bueno, acá hay un correo electrónico también, en este caso, digamos, tenemos un correo de prueba, acá se pide que se ponga algún correo que tenga directamente la entidad para información y si no lo tuvieran, colocar el correo del coordinador general del equipo. En esta parte del SIU, que también es un campo predeterminado, simplemente seleccionamos actividades de administración pública en general. Sector económico, sector público, ¿no? Ponemos, acá nos piden, contamos con un laboratorio, unidad, equipo de innovación u otro similar, podemos seleccionar sí o no, y en caso de haber seleccionado sí, acá pedimos que nos detallen un poco, ¿no? Contamos con una subunidad que está viendo temas de innovación dentro de la entidad, o tenemos un laboratorio, ¿no? Acá un detalle, acá tenemos hasta 200 caracteres, es algo muy cortito. Andrea, perdón que te corte. Ahí es mi duda. Por ejemplo, nosotros somos parte del ITP, del Instituto Tecnológico de la Producción. Sí. Entonces, si nosotros nos postulamos, tendríamos que poner, en este caso, en el caso de haber marcado sí, el nombre del CITE al que pertenecemos. Claro, Porque el pero ITP es grande. O sea, el sí. ITP tiene varios CITES. Entonces, yo creo que varios compañeros de los ITES se van a presentar. Entonces, en ese punto tendríamos que consignar al CITE que pertenecemos. En este caso, no, se pide más como, claro, como un laboratorio, una unidad específica de la entidad. En el caso de los CITE, quizás se podría colocar más que nada en si se han realizado algunos procesos de mejora, ¿no? Porque acá lo que se busca es ver si la entidad tiene esas capacidades preinstaladas, digamos. Porque acá entiendo que la postulación la estaría haciendo el ITP o el CITE, como lo están. No, o sea, cuando nosotros postulamos con ProInnovate, consignamos el RUC del ITP, porque eres la única entidad que tiene su RUC. Nosotros Claro. somos parte de, por eso es mi consulta. ¿Dónde consignamos si somos un CITE, no, el que se está presentando? Porque nosotros declaramos el RUC del ITP. Claro, lo que pasa es que acá lo que va a leer es el RUC como del ITP. Claro. Sí. En todo caso, sí, Lilia, para, como es un caso bastante peculiar el CITE, le pediría que nos haga llegar la consulta al correo para ver bien ese detalle, ¿no? Porque en principio acá lo que se pide es o lo que se va a solicitar es el RUC de la entidad. Entonces, este formulario también nos ayuda y vota por default de información. Entonces, sí le pediría que nos envíe la consulta para poder verlo con calma y detalle. Bien, luego acá en caso también tengamos este equipo o laboratorio de innovación, nos pide que podamos colocar, digamos, el número de integrantes como referencia. Y también tenemos el campo de que si hemos realizado procesos de mejora, uso de metodologías de innovación, procesos de innovación previamente, ¿no? Colocamos sí o no, en este caso le podemos colocar sí. Hay que completar toda la información para darle grabar, si no el sistema, digamos, nos va a botar que nos falta la información. Bien, continuamos.
Acá nos dice, en el caso de haber marcado sí para los procesos de mejora, abrimos acá esta ventana y añadimos nuestros procesos de mejora. ¿Cuál ha sido el nombre del proceso, metodología, curso, lo que hayan llevado? ¿Cuáles son los principales logros? Acá algo también muy acotado, tenemos 500 caracteres para que puedan escribir. ¿Y en qué año se ha realizado esto, ¿no? De referencia. Bien, acá le damos grabar y tenemos la posibilidad de agregar hasta tres experiencias, ¿no? En temas de procesos de mejora, capacitaciones, metodologías, etc. Entonces, nuevamente, esto como la referencia. Seguimos avanzando, nos pide información de representante legal, también le damos clic al lapicito, acá vemos si, cuál es el documento, en este caso DNI, voy a ingresar mi DNI como si fuera representante legal. Le damos a buscar y nos va a aparecer la información de representante legal. Le damos a grabar y continuamos. Aquí nos piden que podamos adjuntar el documento que acredite que esta persona cuenta con la facultad como representante legal, máxima autoridad política, máxima autoridad administrativa. Le damos clic acá y, bueno, no nos deja avanzar debido a que no hemos llenado la primera parte. Pero aquí básicamente nos aparecerá la ventana donde nos va a pedir que podamos adjuntar un documento de sustento, ¿no? Aquí, por ejemplo, puede ser alguna resolución que haya tenido o que tenga esta persona, ¿no? Acá simplemente buscamos el archivo. En algunos casos puede estar en algunos de los documentos de gestión de la entidad que indique, ¿no? Tal cargo tiene la facultad de representante legal, de máxima autoridad administrativa, etcétera, etcétera. Entonces, sí es importante que acá nos puedan colocar ese detalle, ¿no? Del documento y el numeral que indica que este representante legal cuenta con esa facultad. Luego, en este punto, tenemos. Nos pide adjuntar la carta de presentación de la entidad solicitante. Esto se encuentra en los anexos, es el anexo número 1. Ahí les hemos dejado el link para la información del concurso, donde tienen las bases, los anexos, la información general y también el detalle de nuestros talleres informativos. Entonces, descargan los anexos, están en formato Word, ustedes los pueden llenar, ¿no? Y nos lo envían, digamos, ya con la firma de este representante legal. Luego vamos a la parte de los datos del coordinador general del proyecto. Nuevamente clic acá. Nos va a pedir que pongamos un número de DNI. Vamos a cambiar a otro, digamos. Y nos botará la información, ¿no? Aquí de diferente, si pedimos algún teléfono de referencia a la oficina, su anexo para poder contactarlo, contactarle en cualquier caso, su correo, ¿no? Acá tiene que actualizar el correo, el celular, cuál es el cargo que tiene este coordinador. Recordemos que estamos pidiendo un cargo jefatural o poder de decisión. ¿Cuál es la profesión o especialidad que tiene este coordinador o coordinadora? Y el tiempo de dedicación para este proyecto, ¿no? El tiempo mínimo que le estamos pidiendo es que sea el 70%, en algunos casos se podrán comprometer a 100%, esperamos lograr eso, pero mínimo el 70%. Y aquí este tiempo de dedicación que le pedimos es básicamente nuevamente para asegurar que van a participar en todas las actividades del concurso. Como bien les dije, en la primera fase la participación está muy enfocada en toda la definición del desafío y una participación activa de la entidad, por lo cual sí estamos colocando este mínimo de 70% de dedicación. Le vamos a dar a grabar una vez que llenemos y continuamos. Bien, luego nos pide adjuntar acá el CV del coordinador general del proyecto, que esto lo encontramos en el anexo número 2. ¿No? Igual seguimos el mismo procedimiento, adjuntamos el documento. Luego tenemos los datos del equipo técnico. Entonces acá nos va a permitir añadir hasta 5 integrantes más porque ya el coordinador o coordinadora sería uno de los integrantes del equipo y luego podríamos completar. Nuevamente acá es la misma dinámica, ¿no? Vamos a colocar un DNI. Vamos a colocar el anterior. Porque en este caso no hemos registrado a este DNI como coordinador.
Y luego, en una sección que nos pide sobre la experiencia relevante, hemos puesto estos conocimientos, ¿no? Son conocimientos un tanto generales, pero enfocados en los objetivos de este concurso. Cuando hablamos de conocimientos, pueden venir tanto de algún curso, capacitación, experiencia laboral, entre otros. Entonces, solo para ver cómo es esta parte, nuevamente nos arroja los datos de la persona, ¿no? Acá seleccionamos la entidad que estamos postulando. Nos piden una descripción de su especialidad, ¿no? ¿Cuál es la experiencia? Acá recuerden que tenemos esta campanita que nos hace referencia a qué tipo de experiencia relevante tiene. Luego también nos pide que detallemos a qué área oficina pertenece, cuál es el cargo que tiene. El régimen laboral, nuevamente, esto es muy importante, que nos coloquen el régimen laboral y cuál va a ser el rol que va a tener en el equipo, ¿no? Quizás especialista, analista de datos, como ustedes lo quieran considerar dentro del equipo que van a colocar. Y le dan a grabar y continuamos. Posterior a esto, tenemos el dato de la lista de los chequeos de requisitos legales y compromisos, que es el anexo número 3, que está disponible también en la página que les hemos enviado, ¿no? Acá es un checklist básicamente que se adjunta también dándole clic acá. Bien, luego nos vamos, una vez que de haber terminado de llenar la sección A, nos vamos a la sección B, que esto está enfocado en la descripción de la problemática, ¿no? Cabe resaltar que en cada postulación pueden postular con una o hasta tres problemáticas y acá tendrán que brindar la información de cada una de las problemáticas que postulen, ¿no? Esta es la ventana que se abre y en algunos casos sí nos pide una información de sustento. Ahora les muestro cómo es. Le damos nuevo. Y acá nos abre, digamos, las preguntas para sustentar. Acá elegiremos el número de la problemática. Número uno, damos información de las características del problema, del impacto. Luego tenemos información de sustento de data. Y acá nos hace un llamado, ¿no? Está este clip que nos indica que esta información tendrá que ser adjuntada, ¿no? Acá seguramente tendrán algunos informes, reportes. Es importante que esto sí lo puedan adjuntar, independientemente de la descripción que hagan aquí. Luego estamos hablando de algunas experiencias previas, acá que nos puedan contar sobre estas experiencias que se utilizaron antes para abordar la problemática. Y luego nos pide el documento numeral que indique que la entidad cuenta con las competencias. Acá se hace una descripción general de este documento y también posteriormente nos pedirá adjuntar este documento, ¿no? Puede ser un ROF, otro documento de gestión. Y finalmente también nos piden los documentos que demuestren la prioridad de la problemática. Entonces, acá también se escribe una breve descripción de estos documentos y al final pedimos que nos adjunten este documento, ¿no? Acá nos dice, nos hace este llamado que se deben adjuntar la documentación para la verificación. Vamos a hacer acá la prueba para que nos permita darle grabar y que puedan ver cómo adjuntar los documentos. Y me faltó uno. Bien, entonces ya tenemos la problemática 1. Vamos a cerrar y continuamos. Y acá nos pide adjuntar los documentos indicados anteriormente, ¿no? La información de sustento, que es la parte de la data, los documentos que indiquen la competencia del sector o de la entidad, mejor dicho, y otros documentos que indiquen prioridad. Entonces acá simplemente vamos. Seleccionamos el archivo que le vamos a poner y aquí sí nos indican el archivo que se debe subir tiene que ser un PDF, ¿no? Sí revisar el tema de que no sobrepase este peso permitido porque el sistema tampoco aguanta mucho. Y luego también, si es que se quiere editar, digamos, el archivo que se ha subido, que le recomendamos que adjunten un nuevo archivo para reemplazar el anterior. Algo que es muy importante para un tema del orden acá en la postulación es que el documento incluya el nombre del archivo, ¿no? Que el nombre del archivo, mejor dicho, incluya
la problemática a la que pertenece su documento, ¿no? En este caso, prioridad, problema 1 y nombre del documento. Y ustedes lo adjuntan acá y le dan a grabar. Lo mismo con los otros documentos de sustento. Una vez que terminen el llenado de todas las secciones, esté completo, le darán acá a enviar, ¿no? Pueden verificar para ver que, digamos, esté toda la información como ustedes la requieren y al final le dan a enviar, ¿no? Si no hemos completado la información, no nos va a permitir el botón de enviar para continuar. Entonces, bien, este ha sido un poquito un acercamiento a nuestro sistema. Como bien les comentaba, está, digamos, la documentación pedida es bastante simple, no estamos pidiendo algo muy, muy elaborado, pero sí que nos pueda ayudar a tener un sustento, digamos, bueno para la postulación, ¿no? Igual les invito a que puedan revisar la página del concurso, ahí van a tener toda la información de las bases para ingresar al sistema también en caso que requieran crear su usuario. Perdón, recuerden que el usuario que va a, o el usuario que se crea tiene que ser el usuario con el coordinador del equipo para que pueda enviar la postulación y él se encargará de ir llenando toda la información. Pueden ir avanzando, digamos, poco a poco la postulación, ir llenando algunos datos, ¿no? Quizás están todavía terminando de recopilar algunos documentos, pueden ir iniciando la postulación y van avanzando, esto se va guardando en el sistema, así que no hay ningún problema. Creo que tenemos unos 5 minutos más para algunas preguntas adicionales y si no, nuevamente les recuerdo que nos pueden escribir a desafiospublicos@proinnovate.gob.pe si tuvieran alguna consulta adicional o revisar la página de nuestro concurso. No sé si hay alguna consulta. Tenemos 4 minutitos para alguna pregunta adicional. Los invito también, las invito a que puedan revisar los documentos de las bases donde van a tener más información de todo lo que estamos solicitando y nuevamente tienen ahí el correo, lo vuelvo a enviar por si alguno no lo vio. Desafiospublicos@proinnovate.gob.pe. Bueno, nuevamente los invito, las invito a que presenten sus postulaciones. Estamos todos en el mismo nivel, por favor no tengan temor o crean que por ser algún tipo de entidad hay alguna ventaja o desventaja, todos estamos en el mismo nivel. Creo que acá la diferencia la va a hacer cómo presenten cada postulación. La información que se solicita es simple, pero sí tiene que demostrar claramente lo que queremos trabajar. Así que nada, tenemos todavía unas semanitas para postular. No, no esperen al último tiempo nuevamente porque el sistema tiene un tiempo, se cierra y no podemos manipularlo. Así que es importante que lo podamos llenar con tiempo. Nada, les agradezco la atención, la participación, las preguntas súper interesantes también. Y nada, esperamos ya verlos llenando nuestro formulario y dando toda la información. En la página también encontrarán las siguientes fechas para los talleres en caso quisieran reforzar alguna información. Que nada, muchas gracias. No sé si el equipo quiere dar alguna otra palabra. Los esperamos, las esperamos con sus postulaciones en el sistema. Gracias. Bien, gracias a Andrea por este taller, para recordarles a todos los asistentes que el 25 tendremos un segundo taller de postulación, el 25 de este mes, a la misma hora, 10 de la mañana. Está en nuestra página web el formulario de inscripción para que puedan participar de este taller de postulación. Ya lo dijo Andrea, desafiospublicos@proinnovate.gov.pe, donde pueden hacer llegar su mensaje. Además,
para que puedan reforzar lo captado, lo aprendido en esta sesión. Vamos a enviarle a todos los inscritos, a sus respectivos correos, el video que se ha grabado de esta sesión. Sin más, nos despedimos y nos reencontramos en una próxima reunión informativa. Bien, muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a todos por su asistencia. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.